día, con validación en su caso del Decreto de Ley 1/2015 de 6 de agosto de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Para iniciar el desarrollo y para la exposición por el Consejo de Gobierno de las razones para la promulgación del Decreto Ley, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Para comenzar, quiero transmitirle que es un verdadero honor para mí estar por primera vez en esta tribuna, sede de la palabra y el debate político de la sociedad murciana, por la que han pasado magníficos oradores de cualquier signo político y destacados consejeros de Hacienda que han intentado hacer de esta región una comunidad más próspera y solidaria. A todos ellos, mi homenaje y reconocimiento, y a todas sus señorías, las que están aquí, les deseo una fructífera legislatura en beneficio de nuestra tierra y de nuestros ciudadanos. Comparezco hoy ante el Pleno de la Asamblea Regional para presentar, debatir y solicitar a esta Cámara la convalidación del Decreto Ley 1/2015 de 6 de agosto de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y otras de carácter administrativo. Pero antes de poner… Señor consejero, disculpe un momento, pero tenemos problemas con el tiempo. Un minutillo, por favor, a ver si podemos subsanar… Ahora sí. Ahora, ¿y ahora? ¿Ahora? Uno, cinco. No, no, perdón, perdón, un momentito. 15 minutos. Cero. Cero. Disculpe, ya tenemos resuelto el tema. Sí. Como les decía, antes de exponer el decreto de ley, desearía recordar unas palabras que pronunció nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, el pasado 29 de junio durante el debate de investidura y que sintetizan la razón de ser de esta norma. Dijo: «Muchas familias, especialmente de la clase media, que antes de la crisis vivían, gracias a su trabajo con desahogo, pero sin excesos, llevan años sin llegar a fin de mes. Demasiadas personas viven cada día con angustia. Recordarlas cada día que ejerzamos nuestra responsabilidad es absolutamente imprescindible. A este conjunto de familias debe llegarle la recuperación en forma de más empleo, de más oportunidades y menos impuestos. Creo firmemente que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso vamos a reducir todo lo que podamos los impuestos. Piensen en ese agricultor que lleva trabajando toda su vida y que en este tiempo ha conseguido reunir cierto patrimonio para dejar a sus hijos en herencia. No podemos castigar este sacrificio con impuestos. Por eso, vamos a apoyar a las empresas familiares, suprimiéndoles el impuesto de sucesiones y donaciones y reduciéndolo de manera muy significativa al resto de ciudadanos. Esto es precisamente lo que vengo a exponerles en esta mañana, ni más ni menos, nuestro total apoyo incondicional a las familias y a las empresas familiares. Y con esto damos cumplimiento a uno de los compromisos de nuestro programa electoral y uno de los puntos del acuerdo de legislatura firmado por el Partido Popular con Ciudadanos. Señora presidenta, señorías, aunque estamos en otra época, en otra circunstancia, en una nueva legislatura que empieza en el mes de julio, es importante recordar y repasar, aunque solo sea por encima, los avatares que ha sufrido este impuesto. Como sabrán, el impuesto sobre sucesiones y donaciones ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su vida, no solamente en esta región, sino en el conjunto de la España autonómica. La intensa crisis que hemos padecido ocasionó la caída en picado de nuestros ingresos. Esta situación nos obligó a adoptar un conjunto de normas encaminadas a contener el deceso de los ingresos y mejorar el desequilibrio presupuestario. Una de las medidas adoptadas en 2013 fue la eliminación de la deducción del 99% en la cuota en la modalidad de sucesiones para los descendientes o adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, manteniendo la deducción del 99% para los descendientes de menos de 21 años. La adopción de esta medida fue necesaria porque se trataba del impuesto con mayor capacidad para generar ingresos.
La importancia de este impuesto fue enorme para todas las comunidades autónomas. A diferencia de otros impuestos, como el IVA o el IRPF, la recaudación de sucesiones y donaciones no depende del ciclo económico, con lo que en épocas de crisis es un importante sustento de ingresos, como se ha demostrado cuando muchas autonomías suprimieron los beneficios fiscales durante estos años, durante 2012 y 2013. En otras ocasiones se ha modificado el impuesto, también en Murcia, como consecuencia de la reactivación económica que necesitaba medidas que estimularan y aceleraran esta reacción y se mejoraran los niveles de empleo. Por esta razón, en 2014 se comenzaron a asumir decisiones encaminadas a favorecer la transmisión de bienes que se destinasen o afectasen a la actividad empresarial. El resultado de estas decisiones se reflejó en la aprobación de la Ley 8/2014 de 21 de noviembre de medidas tributarias y de simplificaciones administrativas. Señora presidenta, señorías, como acabo de decirles, estamos ante situaciones financieras y económicas distintas a las acontecidas en 2012 y en 2013. Hoy, la situación económica actual nos permite ahondar en la reforma fiscal que ahora presentamos y reducir la carga impositiva de los contribuyentes. Por eso, desde este Gobierno estamos actuando con la mayor rapidez posible para aplicar las reformas necesarias que permitan estimular la economía y favorecer la actividad empresarial, así como poner facilidades a aquellos que de verdad quieren generar empleo en la región. Sin embargo, somos conscientes que para mantener todos los servicios públicos que gestiona la comunidad autónoma es imprescindible un nuevo sistema de financiación que trate por igual a todos los españoles, con independencia del territorio donde viven, y que no hipoteque el futuro de la región con una financiación como la actual, insuficiente e inferior a las demás, cuyas consecuencias, por todos conocidas, son más déficits y más deuda pública. Con un sistema suficiente, justo y solidario y transparente y con el mantenimiento de una senda de crecimiento a un ritmo del 3%, como nos encontramos ahora mismo, la región de Murcia tendrá la base necesaria para culminar el proceso de reequilibrio de su presupuesto, al tiempo que contará con la mejor garantía para el mantenimiento de su sanidad, educación y servicios sociales con los actuales niveles de calidad. Señora presidenta, señorías, en este momento de la comparecencia voy a hacer un repaso general a la norma con la que solicitamos su convalidación. Como recordarán, el pasado 6 de agosto el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto Ley de Medidas para reducir la carga fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones y otras de carácter administrativo. Para mayor comprensión, expondré las medidas clasificándolas en dos grandes categorías, alterando el orden en que se reúnan en el texto normativo, porque considero importante que queden claras. Primero, medidas aplicables por razón de parentesco, con independencia del destino del bien adquirido mediante herencia y donación. Segundo, medidas relacionadas con la transmisión de negocios empresariales o de bienes que tengan como destino una actividad empresarial. Comenzando por el primer punto, la medida más importante para reducir la carga fiscal en el citado impuesto consiste en la aprobación de una deducción del 50% en la cuota, tanto para los supuestos de herencias como de donaciones de cualquier tipo de bien. En la modalidad de sucesiones, esta medida será aplicable a los descendientes de 21 o más años, cónyuges y ascendientes. Por su parte, los descendientes de menos de 21 años tendrán una deducción del 99% de la cuota. En cuanto a la modalidad de donaciones, la nueva deducción en la cuota del 50% para las adquisiciones por donación de cualquier tipo de bien será aplicable cuando se done a favor de ascendientes, cónyuges o descendientes sin distinción de edad. La justificación principal para aprobar esta importante deducción del 50% se debe encuadrar dentro de la política regional de protección, fomento y apoyo del ámbito familiar. Las familias son las estructuras más sólidas en que se basa una sociedad y debemos preservar estas estructuras impidiendo que determinadas medidas pongan en riesgo la cohesión familiar. El tránsito entre generaciones del patrimonio familiar puede provocar situaciones límites desde un punto de vista económico y es aquí donde se incardina la medida de la rebaja fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre ascendientes, cónyuges y descendientes. Todos conocemos supuestos en la vida real de familias que heredan inmuebles y que no pueden pagar el montante correspondiente al impuesto ni vender el inmueble de manera inmediata, con lo que este impuesto se transforma en la práctica en un problema para algunos ciudadanos con pocos medios. Las familias con más recursos, sin embargo, no suelen tener estos obstáculos, dado que pueden afrontar con liquidez la carga impuesta. Por tanto, este es un impuesto que perjudica principalmente a quienes menos tienen. Con la rebaja del 50% pretendemos ayudar a estas familias. Por otra parte, la deducción del 50% en donaciones entre ascendientes, cónyuges y descendientes va a provocar el afloramiento de operaciones que no se producían por no existir la rebaja fiscal. También va a servir
va a servir para eliminar distorsiones y ficciones en las operaciones declaradas entre dichos parentescos, pues lo normal al transmitirse un bien en estos casos es que se trate de una operación sin más contraprestación, y más todavía cuando se trata de un menor de edad. Pasamos ahora al punto segundo, las medidas relativas a la transmisión de negocios empresariales o de bienes que tengan como destino una actividad empresarial. Las analizaremos distinguiendo cada una de las modalidades del impuesto. En sucesiones se elimina la cuantía máxima aplicable en la reducción de la base imponible por adquisición de dinero en metálico para destinarlo a inversión empresarial. Antes de esta reforma debemos recordar que solamente podría practicarse la reducción hasta 300.000 euros. Además, en esta misma reducción se mejora la redacción del texto para incorporar de forma expresa y en todos sus apartados la adquisición de empresa individual o negocio profesional como supuesto de aplicación en la reducción. En la reducción por adquisición de explotación agrícola se rebaja el periodo de mantenimiento de la actividad requerido para aplicar la reducción del 99% de 10 a 5 años, a fin de facilitar la aplicación de esta medida. Por último, se aprueba una nueva reducción del 99% en la base imponible por heredar inmuebles y destinarlos a la constitución o ampliación de empresa individual, negocio profesional o la adquisición de participaciones en entidades. En la modalidad de donaciones, en la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, se reduce el plazo de mantenimiento de la actividad de 10 a 5 años, equiparándola al de la reducción análoga en sucesiones. Por otro lado, en la reducción por donación en metálico con destino a la constitución o adquisición de empresa individual, negocio profesional o adquisición de participaciones con entidades, se realizan varias modificaciones. En primer lugar, se mejora la redacción del texto para incorporar de forma expresa la ampliación de empresa individual o negocio profesional como supuesto de aplicación de la reducción. Segundo, se amplía el ámbito de la reducción de la inversión en cualquier empresa, negocio o participaciones en entidad, sin necesidad de que tenga que ser la primera inversión del obligado tributario. Tercero, se elimina el límite máximo de la base de reducción. En la reducción por adquisición mediante donación de explotaciones agrícolas, también se rebaja el periodo de mantenimiento de la actividad de 10 a 5 años a fin de facilitar la aplicación de esta medida y de equiparar el plazo establecido en la reducción análoga en sucesiones. Finalmente, en la reducción por donación de inmuebles con destino al desarrollo de actividad empresarial, se mejora la redacción del texto para incorporar de forma expresa la ampliación de empresas individual o negocio profesional como supuesto de aplicación de la reducción. Se amplía el ámbito de la reducción con destino a la inversión de cualquier empresa, negocio o participación en entidad, sin necesidad de que tenga que ser la primera inversión del obligado tributario, y se elimina el límite máximo de la base de reducción. Por lo tanto, y de manera resumida, las medidas anteriores se pueden clasificar en las siguientes categorías. Ampliación de los supuestos que pueden aplicarse y beneficiarse en las reducciones de la base imponible. Eliminación de los límites máximos de las bases de reducción. Eliminación de la limitación de que la inversión empresarial sea realizada por primera vez por el obligado tributario. Y, por último, reducción de los plazos de permanencia o mantenimiento de la inversión y de los bienes o negocios adquiridos mediante herencia o donación. El conjunto de estas reformas tiene como justificación última el impulso de la actividad económica a través de la reducción de la carga fiscal en impuestos, sucesiones y donaciones. Para ello se simplifica y se mejora la aplicación de los beneficios fiscales relacionándolos con el ejercicio de la actividad empresarial. Además de la anterior, la eliminación de la exigencia de que el dinero o el inmueble adquirido se destine a primera inversión trata de ampliar la aplicación de las reducciones en la base imponible. Y ello es así porque lo que se quiere priorizar es la creación de empleo, ya sea en primeros negocios o en sucesivos negocios. Les voy a poner un ejemplo para que se termine de entender esta idea. Hasta la aprobación de este decreto ley, si un abuelo o un padre le donaban a su hijo o nieto, respectivamente, un dinero o un inmueble para destinarlo a una actividad empresarial, este solamente se podía beneficiar en la reducción del 99 en la base imponible si dicha inversión lo era en su primera empresa, negocio o primeras participaciones adquiridas. Con esta reforma ya no exigiremos que la inversión sea la primera, sino que el adquirente podrá aplicarse en la reducción impositiva siempre que tenga un destino empresarial, sea el primero, segundo o cualquier otro. El motivo principal de este cambio lo encontramos en que para este Gobierno lo más preocupado que le tiene es la creación de empleo. Por lo tanto, queremos eliminar todas aquellas trabas que impidan inversiones empresariales por razón de su coste fiscal, considerando que toda inversión va a llevar aparejada la creación de puestos de trabajo. Y para ello entendemos que los beneficios fiscales se deben extender no solo a los primeros negocios y empresas que se creen, y por eso hemos quitado este límite.
Como conclusión, podemos afirmar que tras esta reforma del impuesto de sucesiones y donaciones en la región de Murcia, las herencias y donaciones entre familiares directos se encuentran bonificadas en un 50%. Las transmisiones por herencia y donación de negocios y dinero en metálico y explotaciones agrarias que se destinan a actividad empresarial se encuentran bonificadas a un 99%. Para añadir un elemento de comparación adicional, con la deducción del 50% en sucesiones y donaciones, la región vuelve al selectivo grupo de comunidades autónomas que tienen este tipo de beneficio fiscal de manera universal, sin establecer límites adicionales. En el caso de donaciones, solo 7 comunidades autónomas poseen un beneficio fiscal de este tipo. En este punto quiero traer a colación una excelente publicación que edita y publica anualmente el Consejo General de Economistas, denominada Panorama de la Fiscalidad Autonómica Foral. En dicha publicación se contrasta el ejercicio de la capacidad normativa de todas las comunidades autónomas en materia tributaria. Y uno de los aspectos más destacados del estudio es la comparativa que se hace en la tributación autonómica en una serie de supuestos tipos que se repiten todos los años el mismo, para los cuales se calcula lo que se tributa en cada comunidad autónoma en función de la normativa aprobada. Me gustaría detenerme en estos supuestos que se definen en la citada publicación en el ámbito del impuesto de sucesiones a fin de describirle la situación de la región de Murcia antes y después de la publicación de este decreto ley. En la modalidad de sucesiones, el supuesto define el estudio de un individuo soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. Pues bien, antes de la rebaja fiscal, en la región de Murcia el contribuyente debía de ingresar 164.000 euros, importe coincidente con lo que debe ingresar en Andalucía y en Asturias. Con la nueva medida, el contribuyente deberá ingresar no 164, sino solamente 82.000 euros. De este modo, si ordenamos las comunidades autónomas en función del importe a ingresar, la región de Murcia pasa del puesto 15 al puesto 10. La modalidad de donaciones, el supuesto es parecido, es también un hijo de 30 años cuyo padre le dona 800.000 euros en efectivo sin un destino específico. En este caso, antes de la aprobación del decreto ley, el contribuyente murciano debía pagar 208.000 euros y tras el decreto ley 104.000 euros. En este caso, la región de Murcia escala del puesto 15 al puesto 8. He puesto estos dos ejemplos porque son homogéneos para todas las comunidades autónomas. Y con estos ejemplos quiero poner de manifiesto la importancia cuantitativa de las medidas junto a la importancia cualitativa con las razones que anteriormente he expuesto. Voy a ir terminando. Quiero reiterar que esta importante disposición normativa supone el cumplimiento de unos principales compromisos electorales del presidente de la comunidad y del acuerdo de legislatura con el Partido de Ciudadanos, y este Gobierno regional apenas ha necesitado un mes para aprobar la primera medida fiscal de gran repercusión social. El Ejecutivo regional, consciente de los esfuerzos realizados por los ciudadanos durante estos años, pone en marcha esta reforma fiscal al considerar que la recuperación económica debe trasladarse a las familias. La finalidad es favorecer la creación de empleo y, con ello, promover el consumo y la inversión. En cuanto al impacto presupuestario del conjunto de medidas recogidas en este decreto ley, este se concreta en una reducción estimada de los ingresos presupuestarios de cerca de 24 millones. Si bien esta cantidad podría haberse reducida como consecuencia del efecto inducido de los beneficios fiscales, ya que estos pueden provocar la formalización de operaciones por los contribuyentes que no tenían previstas realizar de no aprobarse las reformas fiscales que incluyen este decreto ley. Debo aclararles dos cuestiones respecto a la anterior afirmación. En primer lugar, decimos que el impacto de la medida se producirá en 2016 y no en 2015, por razón del plazo de presentación del impuesto de sucesiones, que, como ustedes saben, es de 6 meses. Al haberse aprobado la medida en el mes de agosto y teniendo en cuenta que el tiempo medio que se tarda en declarar el impuesto, esto nos lleva a concluir que en 2015 no se van a producir caídas significativas en los ingresos por razón de esta nueva deducción. En segundo lugar, en la estimación de los 24 millones de euros no se han tenido en cuenta los ingresos que se podrían generar gracias a la formalización de nuevas operaciones incluidas en la rebaja fiscal. En todo caso, se trataría de ingresos que minorarían esta cantidad anterior. Ya me queda un poco de tiempo. Quiero ponerles otro ejemplo para aclarar más si cabe la idea anterior. Imaginemos un padre que quiere donar 15.000 euros a su hijo que atraviesa una difícil situación económica. Antes de la aprobación de la deducción del 50% de producirse la donación, el hijo debía ingresar en el impuesto de donaciones 1.207 euros. Quizás se trate de un coste fiscal demasiado alto que no está dispuesto
a soportar el donatario. Ahora, con la nueva deducción, en lugar de 1.200, solamente deberá ingresar 603 euros, lo cual puede provocar que la donación, que no se iba a formalizar ni declarar antes, ahora sí se formalice. A esto me refiero cuando digo ingresos inducidos gracias a la rebaja fiscal. Por favor, señor consejero, vaya terminando. En definitiva, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, con esta norma de rebaja de impuestos se beneficiarán más de 30.000 personas al año en la región y permitirá a la familia murciana disponer de 24 millones de euros al año en su bolsillo. Sin embargo, es intención de este Gobierno conseguir que la rebaja de impuestos no suponga pérdida de la recaudación. Esta afirmación, que puede parecer una contradicción, es posible cumplirla. Para ello, vamos a poner en marcha, en paralelo a estas medidas, un plan de refuerzo de los medios humanos y materiales destinados en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a las tareas de comprobación e investigación tributaria. El objetivo es mejorar las funciones e incrementar el personal destinado a detectar a aquellos contribuyentes no declarantes de sus impuestos. En definitiva, a la lucha contra la manifestación más evidente del fraude fiscal. En definitiva, señorías, este Gobierno, sensible y cercano al ciudadano, ha emprendido el camino de la mineración de la carga fiscal, empezando por el impuesto de sucesiones y donaciones. Nuestro compromiso, como afirma nuestro presidente, es seguir bajándolo paulatinamente a lo largo de la legislatura para que tanto este como el resto de los tributos sean unos impuestos reducidos. Y a la vez estamos convencidos que con medidas como esta la política fiscal se convierte en un instrumento de política económica para favorecer el consumo y la actividad empresarial y la creación de empleo en auras de una mayor dinamización económica. Señor consejero, debe terminar. Señora presidenta, señorías, este decreto ley que traemos para su convalidación por esta Asamblea General da respuesta a un amplio abanico de necesidades de la economía y de la sociedad murciana y entendemos que reúne suficiente relevancia como para merecer el respaldo unánime de esta Cámara. Señorías, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrillo González. Pasamos al turno general de intervenciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Alfonso Martínez Baños. Señora presidenta, señora consejera, señor consejero, señorías, coincidimos en la necesidad de reformar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Al igual que ustedes, señorías del PP, nosotros, el PSOE, también lo llevamos en nuestro programa electoral. Las reformas en el ámbito fiscal han de hacerse para que los ingresos garanticen los requerimientos de justicia e igualdad y evitar el desastroso resultado de cargar sobre los más débiles las dificultades de la crisis. El principio de progresividad es irrenunciable en un sistema fiscal que pretenda ser justo. Los que más tienen, tienen que contribuir más que los que menos tienen para soportar el gasto público. Si nos hubiesen dado participación en esta reforma, habríamos propuesto que aumentara la progresividad del impuesto, tal y como hoy plantea la Asociación de Técnicos de Hacienda GESTA. Señor consejero, señorías, estamos de acuerdo en la necesidad de reformar el impuesto de sucesiones y donaciones, pero no en la forma en que lo han hecho. No han estado acertados al justificar la reforma de este impuesto en la mejora de las cuentas públicas de la región de Murcia, porque no es verdad. Hoy están peor que en los momentos más graves de la crisis económica. Nuestra deuda de casi 7.000 millones de euros representa el 25% del PIB regional, la quinta comunidad autónoma más endeudada en relación al PIB, tras Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares, por cierto, todas, excepto Cataluña, gobernadas por el Partido Popular hasta las elecciones autonómicas del último mes de mayo. El déficit de la región de Murcia se situó en mayo en el 0,87%,
dos décimas superior al fijado para todo el año, el segundo más alto por comunidades y solo inferior al registrado por Extremadura, también gobernada por el Partido Popular. Señor consejero, habría sido más acertado la reforma de este impuesto, justificarla diciendo que se trata de atender una demanda social justa. Tampoco han estado acertados al utilizar el procedimiento de decreto ley, por dos razones. Primera, porque han dejado muy mal al presidente de la comunidad autónoma, que se comprometió en este Parlamento con las murcianas y los murcianos a dialogar y a consensuar los asuntos importantes con toda la oposición. Y la segunda, porque la falta de diálogo y participación han impedido una reforma más justa y equitativa del impuesto, que sin duda habría beneficiado a la ciudadanía. La utilización del decreto ley impide que desde los grupos parlamentarios podamos presentar enmiendas a esta reforma, limitando nuestra participación a votar sí, no o abstención. Señor consejero, señorías, este decreto ley es muy mejorable. La reforma del impuesto de sucesiones y donaciones tenía que haberse hecho de forma que aumentara la progresividad del impuesto, eliminando este para los pequeños patrimonios. La rebaja lineal del 50% en el impuesto afecta por igual, en términos relativos, a los contribuyentes, pero no en términos absolutos. Yo también le voy a poner un ejemplo, señor consejero. Un contribuyente cuya base liquidable del impuesto sean 10.000 euros se ahorrará 391 euros. Un contribuyente cuya base liquidable sea 10 millones de euros se va a ahorrar 1.783.079 euros. Al primero, el tipo medio le baja 4 puntos y al segundo, 18 puntos. Más de 4 veces más. Por tanto, consideramos que esta reforma del impuesto no es justa. Nosotros, el Grupo Socialista, habríamos propuesto que quienes heredan un pequeño patrimonio queden exentos totalmente de este impuesto. Por ello, vamos a proponer ampliar el mínimo exento hasta los 300.000 euros, porque consideramos que se consigue una reforma más justa y equitativa, que además aumenta la progresividad del impuesto. Señor consejero, señorías, desde la Administración hay que reformar los impuestos para beneficiar a los que realmente lo necesitan y no para incrementar las diferencias de renta entre los muy ricos y el resto de ciudadanos. De habernos dado participación, también habríamos propuesto las siguientes equiparaciones: que las personas unidas de hecho e inscritas en el registro de uniones o parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Murcia se equiparen a los cónyuges; que las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los adoptados; y que las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparen a los adoptantes. Otra propuesta del Grupo Parlamentario Socialista habría sido la reducción de la base imponible correspondiente a las adquisiciones mortis causa para personas con discapacidad. La reducción consistiría en una cantidad variable cuya aplicación determine una base liquidable de importe cero, con un límite de 450.000 euros. También habríamos propuesto una mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual, que no aparece en la reforma. Habríamos vinculado, señor consejero, en eso coincidimos con usted, que hay que reformar el impuesto para generar empleo,
habríamos vinculado la reducción del 99% por reinversión empresarial de la herencia o donación a la creación de empleo. Proponemos suprimir la discriminación que se produce entre empresarios. El modelo actual discrimina a los empresarios individuales y profesionales frente a los herederos que compren participaciones de sociedades, en tanto en cuanto establece un límite de facturación para los primeros y ninguno para los segundos. Fíjese, una persona que reciba una herencia para la constitución o adquisición de una empresa individual o un negocio profesional que facture más de 3 millones de euros no podrá beneficiarse de la reducción del 99%, mientras que quien reciba una herencia para la compra de participación de una sociedad por importe de 10 millones de euros sí podrá hacerlo. Esta situación nos parece absurda e injusta. Señor consejero, señorías, hoy no vamos a poder debatir estas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista porque el Gobierno regional, en contra de lo que prometió su presidente, ha elegido una fórmula para tramitar la revisión del impuesto de sucesiones y donaciones que impide que los grupos parlamentarios podamos presentar enmiendas. Pero les adelanto que vamos a tener la oportunidad en esta Cámara de debatir estas y otras propuestas sobre la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. El Grupo Parlamentario Socialista expresa su petición de que este decreto ley sea tramitado como proyecto ley y solicita a la Presidencia la votación correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra don Andrés Pedreño Cano. Buenos días, señor presidente, señora presidenta, señoras consejeras, señor consejero, señorías. Es conocido el carácter altamente controvertido del impuesto sobre sucesiones y donaciones en España. Hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han encontrado defectos de legalidad importantes en el impuesto. Es indudable, por ello, que este impuesto requiere de una discusión seria, responsable, parlamentaria, para su reforma. Todos los grupos políticos presentes en esta sala llevaban en sus programas electorales propuestas de reforma de este impuesto. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno regional haya adoptado la vía del decreto ley para su reforma hurta las posibilidades de que los diferentes grupos parlamentarios planteen en esta Cámara sus propuestas. Señorías, no es una buena práctica gobernar mediante decreto ley, máxime cuando se trata de temáticas controvertidas como es esta. Por ello, el Grupo Parlamentario de Podemos se va a abstener en la convalidación del decreto ley 1/2015 y solicita su tramitación como proyecto de ley. Sin duda, la reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones planteada por el Ejecutivo murciano y llevada a cabo por decreto ley 1/2015 de 6 de agosto supone un avance en la moderación de la aplicación de un impuesto que grava hechos imponibles en ocasiones con una notable injusticia. Esta moderación del impuesto, presentada mediáticamente con el reclamo de la rebaja de un 50%, oculta, sin embargo, que persisten las desigualdades territoriales en relación a la carga tributaria
de este impuesto según la localización geográfica donde se produzca la herencia. Este es el verdadero núcleo problemático del impuesto sobre sucesiones que queda sin resolver y que da lugar a la situación inmoral e inaceptable de que un murciano, para heredar, tenga que soportar unos determinados gravámenes, mientras que otros ciudadanos, pongamos por caso madrileños, puedan heredar sin práctica carga tributaria. Como es sabido, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas y que, por tanto, deja a las comunidades autónomas competencia sobre modificación de la tarifa del impuesto, sobre deducciones y bonificaciones de la cuota, así como sobre reducciones de la base imponible. Sin embargo, el efecto que este formato regulador ha tenido es el de propiciar una regulación dispar y disparatada que ha permitido que cada comunidad autónoma configure un impuesto sustancialmente diferente en cuanto a su gravamen para sus ciudadanos y separándose de los demás, lo cual se ha materializado en prácticas de dumping fiscal y distorsiones inasumibles en la simetría territorial que debe regir el impuesto. La herencia, como suceso civil derivado del fallecimiento de las personas, goza de enormes consecuencias patrimoniales y tributarias y no puede convertirse en ningún caso en un hecho diferencial que determine que el patrimonio heredado esté exento de tributación en unas comunidades y gravado en otras de la forma más onerosa que la ley permite. Esta perversión del Estatuto de Ciudadanía ha sido potenciada, tolerada e impulsada por los partidos gobernantes durante décadas y se ha evidenciado con crudeza en estos últimos años de crisis económica y de planes de reducción del gasto público en las comunidades autónomas. Lo dicho, no resulta aceptable que un madrileño pueda heredar sin práctica carga tributaria mientras un murciano, por hacer exactamente lo mismo, tenga que soportar gravámenes máximo cuando la regulación del derecho civil que incide sobre el negocio jurídico, herencia o donación, es la misma. La reforma que introduce el Decreto Ley 1/2015 de 6 de agosto viene a suponer un nuevo giro legislativo en la regulación del gravamen del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En los últimos 10 años, el impuesto ha sufrido un vaivén permanente con una oscilación en la carga tributaria enorme que se ha sustentado más en las necesidades recaudatorias puntuales de la Administración autonómica que en cambios estructurales o inclusivo coyunturales en la vida y hacienda de los ciudadanos. No debemos ignorar que la sucesión patrimonial es un hecho que no depende de la voluntad de los agentes económicos que intervienen en la misma. Lo que no resulta comprensible desde ningún punto de vista es la diferencia de regulaciones y de tributación efectiva entre unas comunidades y otras. En ningún caso son asumibles tales diferencias por morir en una u otra localización geográfica. La configuración actual del tributo vulnera no solo el espíritu de la legislación tributaria, sino también una armoniosa arquitectura territorial del Estado y probablemente la igualdad ante la ley consagrada constitucionalmente. Pero más allá del fenómeno puramente jurídico, en el plano político, resulta clamorosa esta diferencia de regulaciones cuando se trata de normas sostenidas por un mismo partido político, el Partido Popular, que bajo su fachada de centralismo y coherencia en las normas del Estado ha escondido un andamiaje legislativo que ha discriminado tributariamente a unos ciudadanos, los de las comunidades de rentas más bajas, frente a otros, los de las comunidades de rentas más altas. Ahora estos legisladores vienen a decirnos que podemos acercar nuestra tributación por sucesiones un 50% a la de los españoles de más renta y que podemos hacer que los ciudadanos de las comunidades que menos tienen sigan pagando más. En política, este arte de defender lo mismo en todo el Estado
y luego aplicar lo que conviene, aunque resulte contradictorio con lo defendido, resulta, cuanto menos, bastante inmoral. Podemos ha defendido en su programa electoral que lo que el Estado necesita es una armonización legislativa del impuesto, que no permita diferencias tan enormes en su gravamen como las actuales. El programa autonómico de la región de Murcia, de Podemos, ha sostenido una regulación intermedia y transitoria hasta que se produzca esa armonización tributaria estatal y que supone la aplicación de una reducción de la base imponible de 200.000 euros que se acumularía al resto de deducciones por adquisición de vivienda, constitución de empresa o explotación agrícola. De esa forma se favorece la sucesión hereditaria de las personas de menor renta, esto es, aquellas que no gozan de armas de ingeniería fiscal para eludir el pago de los impuestos. Aquellas personas que heredan un pequeño patrimonio de sus padres o abuelos gozarían de una bonificación del 99% en la cuota del impuesto. A partir de ese tramo de valor de la adquisición hereditaria, se establecería el tipo progresivo por escalones, que podría mitigarse un tanto reduciendo los tipos aplicables a cada tramo, pero que en la actualidad comprende unos tipos de gravamen que van del 7,65 al 34%. De esa forma se garantizaría la progresividad del impuesto, pero habiendo dejado a salvo a los que heredan pequeños patrimonios y que suelen ser las personas de renta más bajas. Hacemos también extensiva en nuestro programa esa reducción de 200.000 euros a los colaterales, ya que en la actualidad resulta prácticamente imposible heredar de un hermano o un tío si éste tenía bienes inmuebles pero no liquidez. La carga que soportan estas herencias es absolutamente desproporcionada. En todo caso, el impuesto requiere una reformulación integral que debe obrar desde la legislación estatal, pero que los partidos tradicionales parecen no barajar. El impuesto también requiere de una discusión, insisto, parlamentaria en esta Cámara. Señorías, disponer de una arquitectura fiscal coherente y simétrica en el conjunto del territorio y diseñada desde su progresividad garantiza la viabilidad de nuestras escuelas, centros de salud o universidades. También propicia un efecto pedagógico sobre la ciudadanía. El caos del impuesto de sociedades es, en este sentido, una mala práctica. Nuestro grupo parlamentario defiende la necesidad de su reforma, pero una reforma encaminada a, primero, garantizar su simetría en todos los territorios y, segundo, su progresividad, concentrando el control sobre las grandes herencias mientras que los pequeños patrimonios vean su tributación minimizada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra don Miguel Sánchez López. Buenos días, señora presidenta, señor presidente, consejeros, compañeros, señorías, consejero ponente y proponente del decreto ley, buenos días. En primer lugar, y como cuestión previa, aclarar o matizar una cosa que ha sido manifestada por el consejero en su intervención, seguramente por error, no nos cabe ninguna duda. Habla de acuerdo de legislatura con Ciudadanos. Y en ningún momento existe un acuerdo de legislatura, señor consejero. Hubo simplemente un acuerdo de investidura, simple y llanamente, no acuerdo de legislatura. Matizarle, a partir de ahí, ustedes son el Gobierno y nosotros somos la oposición. Tanto es así que ustedes ejercen como Gobierno y nosotros ejercemos como oposición. Tanto es así que ni siquiera se nos ha dado participación en la elaboración de este decreto. De hecho, las primeras noticias que nosotros tuvimos del mismo fue por la prensa y tal día, como un 6 de agosto, en una reunión del Consejo de Gobierno. Pues ante esto, después de aquello,
ustedes nos traen aquí este decreto ley para su convalidación. Y bueno, pues nos piden que como oposición les convalidemos este decreto ley, no como socios de gobierno, que no lo somos, pero bueno, ya que lo teníamos con este acuerdo de investidura, que era una exigencia de Ciudadanos para votarles a favor la investidura y mantenernos en la oposición, sí nos hubiera gustado que se nos hubiera dado traslado y participación en la elaboración del mismo. Nos resulta manifiestamente mejorable, no nos termina de gustar, nos sabe a poco. Ante eso, pues teníamos tres opciones: votarlo en contra, convalidarlo en sus estrictos términos, tal y como ustedes nos piden, o, como se ha pedido en la tribuna, desde la tribuna del Partido Socialista y Podemos, pues llevarlo al trámite ordinario del proyecto de ley con las enmiendas oportunas. Bueno, pues ante esto, pues nuestra disyuntiva era no una cuestión baladí. Ante esto, pues nosotros nos planteamos pedir algún tipo de consulta popular, algún dictamen o informe de algún que otro colegio profesional, del CES, del Consejo Jurídico, incluso hasta se nos pasó por la cabeza manifestarnos en la puerta de la Asamblea para después votar a favor de lo que nos habíamos manifestado en contra. Bueno, pues sí que se nos pasó por la cabeza, pero nosotros somos más responsables que eso. Lo llevábamos en el acuerdo, era una exigencia de Ciudadanos y, aunque nos sabe a poco y nos parece mejorable, lo vamos a votar a favor en sus estrictos términos, con la exigencia de que en los presupuestos, si no en los presupuestos, inmediatamente después, a la mayor brevedad, se jalonen, se metan o se contemplen algunas cuestiones que nosotros sí que entendemos que lo mejoran. Primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después el Tribunal Supremo y, por último, también por unanimidad, el Tribunal Constitucional, apuntaron graves defectos en la legalidad en el impuesto cedido a las comunidades autónomas de sucesiones y donaciones. Nuestros actuales diferentes modelos autonómicos de impuestos de sucesiones y donaciones suponen diferentes desaciertos que únicamente crean confusión, inseguridad jurídica, evasión fiscal, entre otros. Por ello, probablemente el Gobierno de España se vea obligado a acometer su reforma antes de finalizar la legislatura, con el ineludible fin de lograr una armonización que acabe con la inconexa, incoherente e injusta situación tributaria actual. Este impuesto cedido a las comunidades autónomas está produciendo graves diferencias contributivas entre los ciudadanos españoles, en función de algo tan inédito, sí, algo tan inédito como el lugar de residencia. Es decir, no se valora la renta de las personas, ni su situación laboral, ni sus cargas familiares, ni su edad, ni ningún baremo esencial como elemento fundamental a la hora de decidir si el sujeto pasivo ha de tributar o no por este impuesto. Se valora, señorías, el lugar de residencia. El impuesto, en algún caso, desincentiva el ahorro y la inversión, uno de los principales incentivos que tienen los padres para trabajar y ahorrar es también dejar la herencia a sus hijos. Sin embargo, en muchos casos ya observamos, señorías, que debido a la situación económica actual, si no tenemos una herencia líquida que nos permita hacer frente al pago del impuesto, los herederos sujetos pasivos del impuesto a la sazón se ven obligados a malvender los bienes objeto de la herencia o incluso a renunciar a la misma. Recordemos que este impuesto es un impuesto que grava la transmisión de un patrimonio previamente generado, lo que significa que bajo el sistema fiscal actual ya se ha sometido previamente, uno, al impuesto personal sobre la renta por los rendimientos generados y, dos, al impuesto sobre el patrimonio neto durante la vigencia de esta figura anacrónica. A lo largo del ciclo vital de la renta no consumida por el contribuyente, con lo cual estamos pagando dos veces por lo mismo. Indicar que la situación ha sido agravada principalmente para la clase media y que el impuesto beneficia a aquellos hijos menores de 21 años. ¿Por qué no se extiende, por ejemplo, la franja a desempleados de larga duración o a una persona con ingresos reducidos o con otras personas a su cargo, por ejemplo? Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, propone una reforma en profundidad del impuesto. Ya que no tenemos competencias a nivel estatal, sí proponemos adaptar las bonificaciones a las necesidades de nuestra comunidad autónoma. En primer lugar,
Queremos ampliar las exenciones a las clases medias. Con nuestra propuesta estarían exentos 1 millón por hijo o cónyuge, la vivienda habitual y los pequeños negocios familiares. Esto deja, si nos fijamos, fuera del impuesto a un porcentaje muy elevado de las herencias y permite concentrar el control en las grandes herencias. En segundo lugar, proponemos unos tipos más bajos para la totalidad de los grupos, porque los actuales son excesivamente elevados, especialmente tras la aplicación de los coeficientes multiplicadores a los grupos 3 y 4. Ciudadanos es consciente que el tratamiento dado a la empresa familiar en la legislación estatal y regional ha mantenido su sensibilidad hacia estos continuadores de actividad económica, pero que la consideración de empresa familiar debe corregirse, al igual que el modelo seguido en La Rioja, ampliando en este ámbito la región de Murcia de modo expreso hasta el quinto grado de consanguinidad del causante, evitando así la paradoja de que pueda perderse el tratamiento fiscal por incrementarse el carácter familiar al ir llamando nuevas generaciones al impuesto. No obstante, Ciudadanos, como he dicho, apoyará este decreto y la convalidación en sus estrictos términos, puesto que no nos gusta que no se nos haya dado parte, ya que es un acuerdo de investidura, sí es cierto que supone un primer paso hacia esa armonización fiscal tan necesaria en nuestra región y que es consecuencia de uno de los puntos y compromisos adquiridos con nosotros por el Partido Popular para la legislatura, con lo cual nosotros somos coherentes, no podemos ir en contra de nuestros propios actos. Si exigimos este punto en el acuerdo, lo que no podemos hacer es votarlo en contra. No nos gusta, es mejorable, no nos gustan las formas, no nos gusta el contenido o nos parece manifiestamente mejorable, nos sabe a poco, pero lo vamos a votar en contra y a través de los presupuestos de este mismo año y en lo sucesivo pretenderemos y seremos exigentes para mejorarlo. En este sentido, lo que queremos, y así lo pedimos en el acuerdo, fue una reducción progresiva hasta la práctica casi totalidad de eliminación del impuesto. Eso es lo que pedimos. O sea, a nosotros esto nos sabe a poco, pero somos conscientes, efectivamente, que no se puede reducir de golpe, somos conscientes, somos sensatos y somos coherentes. Pero sí que seremos muy exigentes en que el Gobierno tenga en cuenta en los presupuestos del 2016, como hemos dicho, y en sucesivo, una serie de cuestiones que entendemos que mejoran este decreto. A saber, y vamos terminando, establecer un mínimo exento de 200.000 euros por cónyuge, descendiente o ascendiente. Incluir en el grupo 2 a los herederos mayores de 67 años y desempleados con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Reducción del 75% como mínimo para la cuota que resulte de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, procedan para los sujetos pasivos incluidos en el grupo 2 del artículo 22A de la ley. Modificar el requisito B de dicho artículo para la bonificación de reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. B, que la participación del causante en la entidad sea al menos del 10% de forma individual o del 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendiente, descendientes o colaterales hasta, como he dicho antes, el quinto grado de consanguinidad, afinidad o adopción. Por tanto, apoyamos esta reducción, nos resulta, para terminar, manifiestamente mejorable. No nos han gustado las formas, pero es cierto que ustedes, señor consejero, son el Gobierno y nosotros somos la oposición. En este caso, ha quedado absolutamente claro. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Sánchez López. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Domingo Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Consejo de Gobierno, señores y señoras consejeros, el Grupo Popular va a dar su apoyo a la convalidación de este decreto ley que vuelve a reducir el impuesto de sucesiones en la región de Murcia.
volvemos, y permítanme que resalte el importante matiz, volvemos a unificarlo después de que en julio de 2013, por la imperiosa necesidad de reducir nuestro déficit regional, un déficit provocado principalmente por el nefasto e injusto sistema de financiación autonómica, que, por ejemplo, el señor González Tobar celebró como si nos hubiera tocado el gordo de la Lotería Nacional de aquel diciembre de 2009, y que, sin embargo, tanto perjudica a la región, después decía de que tuviéramos que eliminar una de las bonificaciones en la cuota a los descendientes mayores de 21 años, al cónyuge y a los ascendientes, bonificación, sin embargo, que se mantuvo a toda costa y con mucho esfuerzo para los descendientes menores de 21 años. Volvemos, insisto, por tanto, a reducir un impuesto en cuanto las circunstancias económicas nos permiten una pequeñísima alegría en las cuentas públicas regionales, pero que sin duda es una gran alegría para las familias de la región de Murcia. Y hago hincapié en que de forma extraordinaria se tuvo que suprimir la bonificación hace 2 años. Tan solo 2 años ha estado vigente en esta región esta modificación y, sin embargo, era y es un clamor popular la necesidad de recuperarla, porque es un impuesto injusto y así es visto por la mayoría de los murcianos y por la mayoría de los españoles. Porque esos impuestos que la izquierda, que algún sindicato de técnicos y que gran parte de la academia, que viene a ser lo mismo todo, llaman de la riqueza, donde también se encuadra el de patrimonio, son impuestos injustos por su múltiple imposición. En realidad son impuestos al ahorro, son impuestos a la inversión, y gravar el ahorro y gravar la inversión es un error, además de una injusticia. Ahí la progresividad, una progresividad, señoría, que al bajar el 50% se mantiene en los mismos términos que la progresividad que existía y que existe desde el año 99, no se ha cambiado esa progresividad al bajar linealmente el 50%, y hace que sea progresivamente injusto el impuesto. Para mí, señorías, es evidente que por los bienes que el causante ha ahorrado, ha invertido en vida y que ya ha tributado anualmente, no es de recibo que lo vuelvan a hacer sus herederos o sus donatarios. Y por injustos, el Partido Popular, ya desde el año 2002, empezó a aplicar importantes reducciones en la base imponible, en sucesiones y donaciones, sumadas a las ciertamente escasas reducciones estatales. Primero, para transmisiones mortis causa e inter vivos de empresas familiares, de solares para construir su vivienda habitual, de la propia vivienda habitual, después de explotaciones agrícolas, y así paulatinamente hasta la bonificación del 99% de la cuota para los descendientes menores de 21 años y posteriormente para los hijos mayores, ascendientes y cónyuge en transmisiones mortis causa. Y justo llegó la crisis cuando queríamos hacerla extensible también a las donaciones en vida, como sucede en la Comunidad de Madrid, destino del empadronamiento de muchas familias del resto de España. Cuando en esta campaña electoral pasada y en la campaña de las europeas, y el presidente lo recuerda perfectamente, la gente nos pedía la supresión del impuesto, les explicábamos esto mismo. Fuimos nosotros, desde el Partido Popular, quienes lo bonificamos prácticamente durante toda la década del 2000. Hasta julio del 2013 estuvo bonificado. Pero, de nuevo, señorías, si el señor González Tobar y el sistema de financiación autonómica de los socialistas desde 2009 nos escamotea aún hoy más de 300 millones anuales en relación a la media, casi 1.000 en relación a la comunidad autónoma mejor financiada, el Gobierno de la comunidad autónoma no podía renunciar a los 90 millones, por ejemplo, que se ingresaron en 2014 o a los 55 de 2013, porque había que intentar cumplir con el objetivo de déficit y, a la vez, mantener como prioridad absoluta la calidad de los servicios públicos esenciales.
Pero, señorías, ahora el Partido Popular sí ha podido hacerse eco de esta obligación, de esa obligación. Se ha tomado la decisión de reducir el impuesto con determinación, al mes de formar gobierno. Por cierto, al mes de formarse gobierno, en otras comunidades donde gobierna Partido Socialista, junto con Podemos y con otras fuerzas políticas, no se ha tomado ninguna medida de este tenor. Solo aquí, en la región de Murcia, se está tomando, se tomó ya en el mes de agosto esta medida. Y se ha hecho con responsabilidad. Se ha hecho midiendo con rigor lo que se puede hacer en estos momentos y lo que no. Hasta dónde podemos llegar para cumplir nuestro objetivo de estabilidad al final de la legislatura y a la vez cumplir nuestra exigencia, insisto, de calidad, nuestra exigencia prioritaria de mantener la calidad de los servicios públicos. Lo recoge la memoria económica. Los beneficios fiscales de esta medida serán de alrededor de 24 millones de euros. Beneficiará a más de 30.000 familias de la región, como ya anunció el Gobierno regional. Y así se le ha explicado al Gobierno de la Nación. No hay engaño, no hay recortes encubiertos. Se devuelve a las familias parte de lo que es suyo y se recaudará más luchando contra el fraude fiscal. Porque si todos pagamos lo que es nuestra obligación, todos pagaremos menos. Y al final, el dinero, como bien dice nuestro presidente, donde mejor está es en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, para que cada uno de nosotros nos lo gastemos en lo que queremos, no en lo que la izquierda quiere que nos lo gastemos. Donde, curiosamente, allá donde gobierna, es donde más alto está este impuesto en toda España. Por tanto, señorías, determinación, responsabilidad y cumplimiento de nuestros compromisos. Nosotros, el Partido Popular, cumplimos nuestros compromisos. Compromiso, en primer lugar, con la región de Murcia. Ya en el mes de abril, el presidente lo anunció en su conferencia El futuro de la región de Murcia ante la vicepresidenta Sáez de Santa María. Además, formaba parte de nuestro programa electoral. Y como me he referido anteriormente, durante la campaña se ha mencionado en cientos de ocasiones por todos nuestros candidatos y así ha sido recogido por los medios de comunicación. También ha existido un compromiso posterior con el Partido Ciudadanos, ya que en el acuerdo de investidura nos obligamos a reducir el impuesto y así también lo anunció el presidente en su debate de investidura. Señorías, el Partido Popular tiene a gala cumplir con sus programas electorales. A nivel nacional hemos cumplido ya más del 92% del programa con el que concurrimos a las elecciones de noviembre del 2011. Cuando podemos, señorías, lo hacemos al mes de gobernar, como en esta ocasión, como en este caso. Cuando las circunstancias son otras, cuando la ruina del Estado es mucho mayor de la que se nos dijo, 40.000 millones más de déficit y de facturas en los cajones, como sucedió en enero del 2012, el Partido Popular cumple también su compromiso de bajar los impuestos una vez que ha puesto en orden las cuentas públicas, una vez que ha evitado la quiebra del Estado, una vez que ha evitado el rescate. Pero dentro de la legislatura, a los 3 años de gobierno, una vez hecho todo eso, a los 3 años cumplimos nuestro programa electoral. Bajamos los impuestos de tal manera que hoy cualquier español paga menos impuestos en este país que pagaba con el anterior gobierno socialista. Exactamente igual que hizo el ministro Montoro en la primera legislatura de Aznar. Al tercer año, después de, por ejemplo, llenar la hucha de las pensiones que el señor González había dejado vacía, al tercer año, insisto, pudimos bajar los impuestos. Obviamente, en uno y otro caso, al tercer año, no al tercer día, como exigentemente se nos pedía por parte de incluso nuestros votantes. Termino, señorías. El Partido Popular cumple con sus compromisos. Y este es el primero de los muchos que adquirimos con los murcianos y que estamos dispuestos a respetar. Nos gustaría hacerlo
con el apoyo de la mayoría de la Cámara, y a ello emplazo a todos, en especial a quienes comparten con nosotros muchas propuestas en la línea de más libertad y mayor calidad en los servicios que se prestan al ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado Martínez. Bien, procede la votación de convalidación en su caso del Decreto Ley 1/2005 de 6 de agosto de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la convalidación? ...22 votos a favor. Deben ser 25. Votos a favor, 25. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? 19. Queda en consecuencia convalidado el Decreto Ley 1/2015 de 6 de agosto de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por favor, dado que ha sido solicitada votación por los grupos parlamentarios PSOE y Podemos, respectivamente, y que piden la tramitación como decreto ley, procede, por tanto, votación. Me rectifican y las abstenciones han sido 18, pero en todo caso queda convalidado el decreto. Y procede ahora la votación que ha sido solicitada por los grupos parlamentarios PSOE y Podemos para que se tramite como proyecto de ley. Vamos a proceder, por lo tanto, por favor, señor secretario, a la hora del cómputo de votos, a la segunda votación. ¿Votos a favor? ...18 votos a favor. ¿Votos en contra? ...21... ¿Abstenciones? 4. Por tanto, no se acuerda en su caso la tramitación del decreto ley como proyecto de ley. Lamento los lapsus, pero algunos hemos venido un poco desconectados de las vacaciones. Pasamos al tercer punto del orden del día, convalidación en su caso del decreto ley 2/2015 de 6 de agosto por el que se modifica la ley 3/2003 de 10 de abril del sistema de servicios sociales de la región de Murcia. Tiene la palabra el señor consejero. Bueno, únicamente para agradecer
a los miembros del Grupo Popular y a los miembros del Grupo Ciudadanos. Yo creo que en nombre de las personas que hemos puesto en marcha esta modificación de manera directa y en nombre de todos los ciudadanos de la región, yo creo que esto es bueno. Es bueno de una manera tan inmediata, demuestra claramente cuál es la propuesta de bajar impuestos del Gobierno y lo hemos hecho desde el primer momento. Por tanto, agradezco al Grupo Ciudadanos y al Grupo Partido Popular esta decisión. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues antes de pasar, ya vamos a ordenar el proceso al siguiente punto del orden del día, sí que me gustaría saludar a todas las personas que hoy nos acompañan y a representantes de organizaciones, de asociaciones y de ONGs, al señor presidente de la comunidad autónoma, que también se había incorporado al debate, y vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que es la convalidación, en su caso, de